Estamos con Juan Pablo Mastrangelo, director de turismo del municipio. Bueno, contanos sobre nuevas medidas de seguridad que se van a tomar en el Parque Natural Laguna de Gómez. Bueno, este fin de semana vamos a implementar el nuevo boyado en el camino costero. Se van a agregar boyas de tergopol y andariveles para delimitar la zona de bañista de la zona de navegantes. Y así también vamos a sumar el control de inspección general en una lancha de la municipalidad para controlar que nadie se pase, ni los bañistas se pasen al sector de navegantes, ni los navegantes se pasen al sector bañista. Bueno, ¿y cuál es la diferencia con el boyado anterior que había? ¿Restringe mucho el espacio? No, lo que tiene que el boyado anterior era, se sumaba unas banderas y unas columnas este año, a la diferencia del año pasado, lo único que se marcaba las zonas cada 200 metros. Ahora la idea es marcar cada 20 metros, para que no tengan la excusa de que el sol los encandiló, que no la vieron o que... Entonces ahora se hace muy visible para que se pueda respetar por la seguridad de todo el bañista, ¿no? Muy bien, un trabajo que inicia en el camino costero, pero que se piensa extender hacia el otro lado del parque. Sí, exactamente. En el transcurso de la semana próxima se va a implementar el mismo sistema de boyado en el lado tradicional de la laguna, que sea desde el espigón hasta el anfiteatro y desde el espigón al náutico. Muy bien, y bueno, Juan Pablo, contanos qué actividades va a haber este fin de semana para que los vecinos vayan a la laguna. Bueno, es como siempre, los atardeceres musicales a cargo de la Asociación de Músicos Regional. Va a haber en el sector de los navegantes, de los pescadores, va a estar el grupo Volver. Y en el camino costero vamos a hacer el costero rock, y en uno de los paradores y en el otro parador música electrónica. Así que esperemos que todo aquel que se quiera acercar a escuchar un poco de música tiene tres opciones diferentes. Bueno, muchas gracias.